Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cookie World con Cristina. ¡Hola! Y con mi super gorro de Bacafony o como sea. ¿Bacafony era? Bacafony. Pues a ver qué está. Uy, es que me pones ahí una mesa. ¿Qué vas a hacer ahí? Pues voy a arreglar mi martillo. ¿Vas a arreglar tu martillo? ¡Hola! ¡Qué susto! Ya está. Pues deja los hierros ahí, deja los hierros. Ah, vale. Jopeta, te he dicho que dejar los hierros. Pues tú ya sabes la verdad, el mío además no es de hierro, está hecho con otras cosas raras. Ja. Me tengo que hacer uno chulo. Me querías engañar. Voy a hacer uno mejor que el tuyo. ¿Has visto? Oye, yo no sé tú, pero yo tengo ya un montón de piedra, ¿eh? Un poquito más, podemos seguir un poquito más. Venga, vale. Bueno, entonces me la tengo aquí cosas todavía por guardar, madre mía. ¿Qué? He encontrado. Mira, esto lo voy a tirar. Diamante ahí. Esto lo voy a tirar. Todo. Voy a hacer un aquí. Encuentro ahí también diamante y más maraquita de esas, ¿eh? Espera. Eso ahí fuera. Toma, antorchas. Espera, un momentito. ¿Me voy a dar una? El resto para ti. Vale, esto sí. Y así, sí, vale. A ver, ¿qué más da ahí? ¿Antorchitas? ¡Ay! Que me cae un boquete. Un momento. Estoy ocupada. ¿Tú ocupada? Pero avísame, estas cosas no se salen así. ¿Qué va a hacer? ¿Un cofre aquí en medio o qué? Ya está. ¡Antorchas! Esa es mi mesa de crafteo. No, ya. Devuélvemela. No. Toma. Hombre. Hambre. Mujer. Robando antorchas, por Dios. Venga, pique y calla. Vale, por aquí. Mira, ahí hay. Estoy escuchando lava. Yo no. No escucho lava. ¡Au! Ah, dice au como si, como si yo te hubiera pegado a ti, ¿sabes? Y no al ¡diamante! Revés. ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Quita! ¡Que eso es mío! No, ya no, ya es mío. ¡Ja! Oye, yo no sé cuántos diamantes lleva tú, pero yo 25, ¿eh? Yo llevo uno. Uno, porque el otro se me lo robaste tú. ¿Yo te lo robé? Sí, me lo robaste. ¡Qué mentirosa eres! Yo no robo a nadie. ¡Oh! ¡Tanzanite! ¡Wala! ¿Aquí? Sí. Pero no rompas el suelo raro. Que había cositas en el suelo. Que había. ¡Au! Y había una caseta de ante mío, quería ver si salía carne. ¿El qué? Oye, como sigamos para adelante. ¡Oh, lo! Vengo ahí. ¿Escucho el limes? Sí. Yo también. ¡Hola! ¡Lápiz! ¡Tanzanite! Sí, un poquito de todo estoy viendo ahí. Ese bioma mola para sacar cosas, ¿eh? Sí, no. Aquí vamos. Nos estamos inflando. ¡Ay! Estoy escuchando slimes. Sí, yo también, pero no sé si estarán arriba o abajo. Y yo también estoy escuchando más tanzanite, madre mía. Tienen que estar por aquí muy cerca, ¿eh? Wow. Porque estoy escuchando aquí cosas raras, una. Luz, por favor. Creo que por aquí cerca vamos a encontrar lava, ¿eh? Sí. O está aquí al lado, ¿eh? Está aquí al lado, justo. Uf, ten cuidadito con lo que rompes. Vale, hay berries. Sí, los he visto, pero no me estoy yo para bajar mucho, ¿eh? A ver. Uf. Yo no lo haría, forastera. No, está muy mal para bajar, ¿eh? Ya tenemos muchos oreberry de eso en casa, ¿sí? Pero solo un poquito más, ¿eh? Que la idea era coger piedras. ¡Hola! Y yo voy petado ya. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Mazmorra! ¿Y de las grandes? ¡Oh! ¡Uy! No puedo saltar. ¿Qué pasa? No puedo saltar. ¿Cómo que no puedes saltar? Ahora. Me quedo enganchada. ¿Pero qué? ¡Socorro! No puedes saltar. ¡Socorro! ¡No puedo salir! Gracias. ¿Ya? Sí. Ah, mira, slime viene de aquí arriba, mira. Ay, no puedo subir, no sé por qué. Hay una slime aquí liándola. Mi personaje dice que no quiere avanzar por ahí. Pues no sé. Como si hubiera un techo y no me deja pasar. Ay, espera, que estoy liado aquí. Ay. Llego aquí y ahora. ¿No? A ver, espera. Ahí viene ahí un bichito que es súper mono. Tiene un de esto de panda. Wow. Mira. Oh. Ten cuidado, no te caigas a la lava. ¿Qué pasa? ¿No te deja pasar por ahí? No me deja. A ver. Se queda mi personaje atascado. ¿Cómo atascado? ¿Atascado dónde? ¿Aquí?
Ahora. ¡Ah! Has roto un bloque aquí en medio que a mí no me parecía. ¿En serio? Pues había una barra entera de bloques, no un bloque, había una barra entera. A mí no me parecía nada, te lo digo en serio. Creo que voy a tener que poner aquí bloques o algo, ¿no? Para que... Sí, me parece que sí. Vale, bueno, tengo grava, o sea que no pasa nada. ¿Dónde ibas? Voy a poner aquí así. Pues yo creo que un poco más y ya vamos a comerciar, ¿no? Sí, yo creo que será buena idea. Madre mía, cuánta piedra, chaval. ¿Qué vamos a hacer con toda esta piedra? ¿Venderla? No, si nos vamos a hacer, vamos, ultra comerciantes, no vamos a hacer, chaval. Yo mientras aprovecho y saco esencias, que me hacen falta. Sí, pero es que yo no sé, ya no, a mí en mi mente ya no me caen más piedras, ¿eh? A mí sí. A ver, ¿qué puedo tirar por aquí? Mira, hasta las mitas de esas no las quiero para nada. Semillas tenemos en casa para aburrir, de esa también, de esa también. Oye, 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 no me tires lo verde, ¿eh? ¿Qué verde? ¿La semilla, dices? Uy, se me acaba de... ahora. Sí, a mí también se me había quedado clavado. Semillas no quieres, ¿no? Que semillas no quieres para nada. No, no, semillas no. Pues por eso te estoy diciendo. Estoy tirando semillas y cosas así. A ver, cuerdas tampoco. Nivel 10, nivel 11. Ahí estamos. Vale, venga, ya me cabe un poquito más de... Vale, bien, cojo y otra vez lo que había soltado. Lo he vuelto a coger, porque si como soy retrasado mental, pues... ¡Timbre! Bueno, bueno, un timbre, ya estamos. ¡Hala, chicos, ya estamos! Que siempre igual, siempre el maldito telefonillo, que es que últimamente no paran con el timbre, macho. Y siempre... Hola, ¿sigues ahí? Siempre, sí, ¿no? Sí, yo sigo aquí. Y siempre es cuando viene, o estamos grabando Sims o Cookie. Sí, es que es curioso porque hay días que incluso esperamos. En plan, venga, vamos a esperar, que sabemos que hoy tiene que venir algo, tiene que venir un paquete, tiene que venir un correo, lo que sea, una carta o lo que sea. Vale, nos esperamos, no llegan. Y digo, mira qué cosas más guapas he hecho. Y otra. ¡Oh, qué pro! Y justo en plan de dejamos de esperar, es como, venga, que tenemos que grabar. Que tenemos si que no, grabar, no que se hace tarde. Pues llega, ¿sabes? Que madre mía, no tiene aquí ya no encuentro nada más interesante. ¿Eh? Pues ya no encuentro nada interesante. Como que no me has encontrado a mí. ¿A ti? Sí, eso es súper interesante. Dale un poquito más para arriba o algo. Así que lo podemos dejar por aquí y volver. Vale. Pues vamos a volver, si te acuerdas del camino. Yo bueno, diría... Esto para atrás. Esto para atrás, pero bueno. No hay mucho más. A ver, espérate un segundo. Por aquí me llama la atención algo. Sí, ¿huele a diamante o qué? Huele a hierro. A hierro. Hierro para arriba, hierro para abajo. Lo que no he encontrado es oro. Yo sí, de una espada de oro. Ya saco un poquito de oro, no mucho, pero algo. ¿De dónde has sacado tú una espada de oro? No sé, me la solté algún bicho o algo. Pero tengo en el inventario una espada de oro de la última vez, vaya. El otro día. Ah, mira, eso me vale. ¿Eso te vale? Sí, eso me vale. Proclon, proclon. Proclon, proclon. Ya no me cabe nada más en el inventario. Pues... A mí todavía me cabe unas pocas de piedra, así que si quieres seguir. ¿What? ¡Holo! ¡Wow! ¡Que esto es veneno, 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 veneno! Sí, sí, ya me he dado... Ya me he dado cuenta, hija mía. La fa... De hecho tengo cubos yo en el inventario. ¿Sí? ¿De veneno? Sí. Pues podrías poner toda la casa a la parte de abajo. No, porque si te pones de veneno cuando bajamos, la liamos mucho. Vamos gorda. A liarla mucho, ¿sabes? No he pensado yo muy bien ese comentario, ¿no? No has pensado nada bien. Ha sido un poco ridículo, sí. Allí veo canzanite. Sí, sí, pero dejar allí o te vas a meter el veneno para cogerlo. Me voy a meter. Ay, qué ansiolítica eres, madre mía. Eres una ansia, chaval. Esto para coger un canzanite que tenemos en casa, vamos, miles. ¿Y por qué no crafteamos nada con él? ¿Eh? Porque no sirve para craftear cosas normales. ¿Ves? Solo sirve para caerte al veneno. Ven, bueno, que te lo pegue, ven que te lo pegue, que te lo pego. ¡No! ¡Ah, veneno! Vamos para atrás, ¿no? Para atrás, para atrás, para atrás. Bueno, vamos para atrás. Ay, mira, sí que me he dejado cosas por aquí, ¿no? Un saltito, tiquiti. Ya está. Pues no me he caído en el boquillito después de un saltito. Por aquí tampoco. Correcto, correcto, tía. Correcto, va. Uy, ahí no. Todo recto no, sigue, ¿eh? Sigue el túnel. Voy. El túnelito. ¡Ay! Boquetes. Pues sí que piqué, ¿no? Joder, pero... Y tanto que picaste, chica. Si te has llevado aquí picando, vamos. Es que también el martillo ese es la clave, ¿eh? Para hacer estas cosas. Sí, 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 sí. Ya llego, ya llego, ya llego.
Por aquí no hemos pasado. No, no, es por aquí atrás. Es por aquí atrás. Hay un boquete aquí. No, no tampoco. Tiene que ser por aquí, ¿eh? A ver, aquí antorchas luego. Tiene que ser por aquí cerca. Ah, mira, mira, creo que es por aquí, mira. Me acuerdo que creo que entramos por el agua, sí, mira, ¿ves? ¿Y me dejé yo me la quita aquí? Sí, y aquí atrás también. Oh, imperdonable, imperdonable. Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Vale, por aquí. A ver, ya la cojo yo, que tengo mucho piscar malaquita, pero no tengo donde meterla. Ay. ¿Consigue subir algún día? Ya está, ya está. Ya está. Vale, ahora sería por aquí, por el agua, para arriba. Oye, oye, no me pegues, oye, ahí. Soda top, oh, qué guay. Vale, por aquí. Subo. Vale, subo, es aquí, subo. Me acuerdo perfectamente de estas escaleras. Vale. Me acuerdo perfectamente. Son mis super escaleras. Poin, 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 poin. Poin. Ahora se cabezazo aquí. Tiki. ¡Ay! ¡Jopeta! ¡Qué alto está esto! Ya está, ya estamos fuera. ¿Estamos fuera? Ya estamos fuera. Pues sí. a vender. Pues a la vamos a venderles. A ver, lo suyo sería que le comerciáramos todo uno solo, ¿no? ¡Yeti! No, ¿no? Los dos. No, así conseguimos más rápido las cosas. Ya, pero entonces no lo veo uno y el otro. Bueno, pero que uno lo tenga y otro no. No me cabe está, todo. No pasa nada. Se van a arañar. Bueno, vale, vende tú, va. Haz un cofre en un momentito. A ver, mi mesa crack. Y te meto todas las piedras y te vas metiendo piedecitas y demás. Ahí está. Bien, ve, tengo madera, sí. Siempre vengo preparada. Cosa que tú no. Yo llevo madera, ¿eh? Boca chancla. Sí, seguro. La que me ha ido dando los enemigos, pero la tengo. Seguro. Voy a poner una antorchita por aquí. Uno. Vale. A ver. Yo con un cofre me vale, ¿eh? Así. Te voy a comer cerebro, mira. ¡No! ¡Deja de comerme el cerebro! Ahí tienes la... No, no lo veo. No veo el cofre en ningún lado. Estamos tan petados de cosas que no me caben ni los cofres. A ver, ya cogí yo los cofres, anda. Vale. Está dando por saco, tío. A ver, ahí, roca. Ya, tío, todavía tengo más, ¿eh? Esperad tú para quitar todo esto ahora. Pero no, quítate los minerales. El hierro, el carbón. Y le vendes la piedra que tengas tú en el inventario, ¿entiendes? Pero la cosa es, a ver, ¿quién de los dos va a vender? Tú, yo vendo en el de los japo. Vale, pues voy vendiéndoles, ¿vale? Espérate, que no me cabe más piedra en el inventario, ¿cómo te lo tengo que decir? A ver, escúchame, sí. Mete hierro, diamante, esencias, todas esas cosas ahí, ¿vale? Yo las voy cogiendo. Pasan a mi inventario. Todo lo que tengo, pero es que ahora mismo ya todo el inventario lo tengo lleno de piedra, así que tengo que empezar a vender. Vale, yo te cojo todo lo tuyo. Tú voy cogiendo todo lo que quieras. Además, no puedo vender, es de día. Que ya es de noche. ¿Y estos bichos? Mira, mira, ven aquí. ¿Qué bicho? Mira, un bicho ahí, qué raro ese. ¡Oh, qué mona! ¡Selki! No sé, Selki. ¡Qué mona! ¡No la mate! Y mira, aquí está, tiene un gorro de policía o algo así. ¡No la mate! Que estoy matando a zombies. ¡Es no, súper claro, mona! Pero es me está disparando, si fuera... ¿no lo ves? Es como si fuera una foquita. Pues la foquita le va a dar por saco. ¡No! No me quita casi daño, ¿eh? O sea, tiene bastante vida, pero no me baja ni vida, casi. ¡No! Sí, mira, que nos ha dado trozo de esmeralda y de oro. A ver, vamos con la cama para dormir. Aquí no tienen cama. Espera, que estos duermen en el suelo, tío. ¿Dónde está el cofre? Aquí. Ay, aquí. Sí, ya lo he visto. Entonces, ¿para qué preguntas? Porque no lo encontraba. Ay, madre. Ay. Una cama, necesito una cama. Necesitas muchas cosas. Bueno, necesito dos camas, de hecho, una no. Da igual, ahora se hará de día. Pues vamos a ir mientras hacer cosas. Estoy haciendo cosas. ¿Qué estás haciendo? ¿Más cofres? Sí. Bien. Me parece bien porque va a hacer falta. A ver. Yo te protejo mientras. El cofre de la derecha mete los... Las piedras, ¿vale? Aquí a la derecha, ¿no? Sí. Vale, pues ahora. Así te vas vaciando también el inventario. Y en el de la izquierda metes los del inventario para poder sacarlos de la mochila. A ver, voy a poner esto así. Ahí está. Piedras. Listo. Más cosas. A
ver, ya voy a sacar más porquería de aquí. Es que tengo una de... Madre de Dios, chaval. ¿Cómo has cogido tanta porquería? ¿Eh? Que cómo hemos cogido tantísima porquería. A saber. Como no te... Ya no me caben más piedras ahí. No, ya me da cuenta. Me quitan las piedras cinceladas, rollo ladrillo, aluminio en ore que has metido tú. ¿Eh? ¿Qué cosa? Nada. A ver, así... Ya, pero es que estoy metiendo cosas para poder... Eso no, que eso es mi comida. A ver, esto aquí, aquí, esto aquí. ¿Aquí dentro qué va? Aquí para hacerte hueco en el inventario. O sea, meto de todo, ¿no? Sí. Pues nada. Me va a tirar todo. Ahí. Todavía diamantes. Llevo la banda en el inventario, ¿eh? ¿Eh? Que todavía llevo la banda en el inventario. Flipa, chaval. Flipa. A ver, aquí. Madre mía, sí que llevamos cosas esta vez. Tanzanite. Monedas, carbón. Vale, ya lo tengo. Ahora solo falta que se haga de día de una vez. Flechas. Pero es que justo se acaba de hacer de noche. Carne de zombie. Mira, con estas porquerías que hay aquí. Bueno, bueno, ¿cómo si te he metido yo? Ay. Voy a quedar aquí, a ver si aquí la ataca, si la tira a mí. ¿What? A mí, me ataca a mí, ¿por qué? Porque no me va a atacar a mí. Hombre, pues a ver, si estás tú más cerca. Claro, son vistos claro. Selectivos. Encima, ¿sabes? Encima no, debajo. A ver, déjame por aquí, ¿no? Hola. Esto no. Pues toma, ya tienes un montón de cosas para vender, ¿eh? ¿Dónde? ¿Aquí al lado? Sí, no, si piedra tengo para vender un puñado. Con eso te tienen que dar. Que llueve, ven aquí. Ya está, ya las quito yo. No, ven aquí para recordarte de la lluvia. ¿Eh? Ven aquí, mira, ven. Si siempre te quejas de la lluvia. Ya, pero ahora mola. Ahora ¿se mola? ¿Se ha parado? Claro que se ha parado, hombre. Mira, tenemos aquí mesa de crafteo, no sé, estoy haciéndola, ¿sabes? No, yo no la he hecho, la traigo de casa. Ah, es mi mesa de crafteo, tengo un problema. O sea, si la rompo con el... Tengo que romperla con el pico. No llevas ningún hacha. Sí. Me la he quedado yo. El problema es... Toma. Que si la rompo con el hacha, todo lo que esté al lado... Pero deja de darme la maldita mesa de crafteo, tía, cógela tú. Ay, la cojo. Oye, yo, ay. O sea, no llevas meses, no la quieres. Pues nada, no la quieres, no la cojas. A ver, no esta, la basura. Esta aquí arriba. Basura. Huesos. Manda las rositas a que tienes tú, esa super gay. ¿Eh? Sí, a que tienes para llevar en la casa. ¡Oh! ¿Cómo mola este? ¿Qué es? Te lo enseño. ¿Qué es? A ver, este. Tengo un cofre de Ender. Puedes meterme cosas en la cabeza que me la llevará a cualquier lado. Pero ten cuidado, está abierto, se te escaparán las ideas. Yo no tengo de eso. ¿No tienes ideas? No, yo no sé pensar. ¿No sabes pensar? Oye, pero en serio, que se levanten los estos ya, ¿no? Ya, levantaros. Ya hace día. ¿Ves? Escuchado el gallo por ahí. Espera, he visto una cosa. Por aquí, ya, he visto aquí. ¿Qué has visto? ¿Camas? Escapas. No, ovejas. ¿Qué vas a hacer en las camas, no? Espérate, que me deja la... Pero creo que hay lana en el ¡no! cofre. ¡No! ¡Que me flota! Creo que hay lana en el cofre de allí, ¿eh? ¿Te traigo algo? Ya vale, ¿no? Ya vale, tío. Ya vale. Creeper, Ender, ¿Qué más? A ver, tenemos aquí tres lanas, ¿eh? Por lo menos para una cama tenemos. Vale, pero yo voy a cazar más ovejas. Pasa que me quita las flechas. Bueno. Ahora. No me pegues. Ahí está. Todo. Aunque creo que se está haciendo de día. Hombre, algún día se tendrá que hacer de día, ¿sabes? Además, tienes un problema. Si bueno. Dormimos aquí, si morimos, aparecemos aquí y no en casa. No, pero si por un teleport. También podría haber puesto un teleport y a casa, ¿sabes? Hubiera sido buena idea. Podría estar bien. Podría estar haciendo de día. Sí, ya no. ¿What? ¿Casi esa explosión? Una bomba nuclear. Creeper, ¿qué va a ser? ¡Oh, yo quiero ser! Dame sombrero, ja, ja, ja. ¿Qué sombrero te han dado? Un halo. Sí, hombre. Sí. Pues no te pega, tú no eres buena. ¿Lo quieres para ti? No, póntelo, que se ve que quedas muy mona. A ver. Ya sé que no te quieres quitar el Nyancat, porque está súper guapa. Que me encanta. A ver. ¿Dónde está? De hecho, me suena que tengo uno.
Tienes un asa para llevarte cogida de la cabeza. ¡No! ¡Me trata como un bolso! Oye, aquí hay una casa de brujita. Pero siempre están deshabitadas. Siempre están deshabitadas, yo no sé cómo lo hacen, macho. Yo creo que la bruja es posiblemente el enemigo que menos he visto en Minecraft, pero de, vamos, de calle, ¿eh? ¡Oh, que ya se ha hecho de día tú! ¿Qué se ha hecho de día? Están ahí pegándose saltitos y todo. ¡Vende! ¡Vende, vende, 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 vende! Estoy buscando ayuntamiento, tía. Aquí. Enseguida voy. Esta es, ¿no? ¡Uah! Te voy a vender piedras. Seré gilipollas y me deja las piedras en el cofre. ¡Madre mía, qué vergüenza que doy! ¡Torpe! Oye, señor, no nos vayas a robar los cofres, ¿eh? Que la tenemos. ¿Compraban también lana? No sé, pero si compraba lana no tenemos mucha, ¿eh? Yo tengo dos, por eso te digo. Nos la quitamos de a ver, encima. Esta es esta. Ah. Toma. Sí, mira, lana. Toma. Casi me la quito de encima. Toma, 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 toma. ¡Pla! A ver, lana me has dado. ¿Cuánto has dado de lana? Toma, lana. Y espera, que voy a por más. Que tengo ahí. Tengo más piedra, tranquilo. Lo que pasa es que las piedras creo que quedan muy poco. Muy poco de dinero y eso, ¿eh? Bueno, pero... Sí, sí, no, pero a ver, es lo más fácil para comerciar. No me jodas, piedras para que la quieres, tío. El lingote de hierro no te lo pienso dar. Vale, a ver, ¿quién es el que manda aquí en la aldea esta? Pues supongo que estará dentro, ¿no? Es que no sé si esto es el castillo ese grande o simplemente es un ayuntamiento raro. ¿Estará aquí? ¿Este está aquí? No, tampoco. Mecha, esa local mecha. Estas por good from village. Aquí, aquí. ¿Entiende? Este, Turan Leatan Hong. ¿El viejuno este? ¿Qué tiene la es eso, ¿no? De difuncido. A ver, tu estatus es visitante regular. Jo. A ver, puedo hablar mal de tal. A ver, vamos a hablar bien de estos. Va, que no se lleven tan mal. Y de estos también. Ahí. Se lleven todos bien, tanto odio, tanta. Ganas de pegarse de palo siempre, macho. Pero igual. Porque no se llevan bien. Ahora vengo, ¿eh? A ver, aquí está la chica esta que quiere que le vendamos cosas. ¿Qué más quieres que te venda? No, no me deja venderle. Mi ojo biónico ha visto un Lucky. ¿Eh? ¿Eh? No me deja. Oye. No me deja. Me voy a casa un momento, ¿vale? Venga, pírate. Teleport. ¿Dónde está el teleport? En los cofres. No, lo tengo yo aquí. ¿Cómo se pone? Están todos charlando. ¿Aquí? Y no me dejan. ¿Cómo se pone? Tía, pues haces así. ¡Oh, se ha puesto! ¡Número! 98. ¿Y yo? ¿A dónde has ido? A casa. Oye, que no me deja hablar con él, pero... A ver. ¿Qué le pasa a esta chica? Esencia, se ha vuelto loca. Esencia, ingredientes, random, no, esto no es... Herramientas. Enseguida voy, ya viene. A ver si ahora me deja. Este. Ahora, menos mal, hombre. Dios, vale, pues ya, aparte de lingotes de hierro, lo único que quiere la tía es arenisca y cosas así. Una pregunta. ¿Qué? Cuando tienes un pico y quieres... Es toque de seda, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Vale. Pues encantar. Uy, esta chica está muy loca. ¿Eh? Que está muy loca, que ya va a hablar sola y todo. No hablo sola. No, apenas. Vale, creo que hay que venderle cosas un poquito más. Más caras a esta gente, ¿eh? Para que nos enseñe. Quiero subir toque de seda. ¿Cuánto me pide? 10. Pues encántate, hombre. A ver. Y rompibilidad. Sigo siendo visitante 13, regular, ¿eh? Tengo 13. Pero ¿quieres que te lleve dinero? ¿Dinero para qué? Para comprarle objetos. Ah, pues también le puedo comprar, ¿no? Y claro. Venderle, comprar y vender. A ver, dinero. Este no es. Aquí. Te voy a llevar todo el dinero, ¿vale? Todo. ¿Te has vuelto loca? ¿Eh? ¿Te has vuelto loca todo? No. Espérate, ¿eh? Ya voy. Ten cuidado que hay un mono por allí, ¿eh? ¿Eh? Que tengas cuidado que hay un mono por allí. Voy. Y además voy con mi espada Lucky, o sea que... Roca, no le casa principal, mina... Aquí, este. Creo, ¿eh? ¡Guau! Te la he avisado. ¿Serás un mono? ¿Te voy a cocinar? Ven aquí, quiero carne de mono cocinada. ¡Anda, qué chulo! Ah. Una de las cosas que me ha vendido... ¿Esas?
Estoy en la casa de... Mira, ven, ven, espera, 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 espera. Toma, toma. Coge esto. Vale, pero tú coge esto. Vale, dame. Tírame tú primero. No, no, dámelo tú primero. Quiero ver cómo funciona esto. Así. Joder, sí que hay monedas, ¿no? Ahí está, todas las monedas de casa. Vale, a ver, ¿y aquí cómo se mete más dinero dentro? ¿Ya? ¡Oh, mira, mira! Coge esto. ¿Qué es eso? Cógelo. ¿Cuánto pone que hay dentro? ¡Hola! ¿10? Ponte en un hueco del inventario. Vale. Hazle clic derecho. Bowser de Nier 0. Claro, ya tienes todas las monedas en el inventario, ¿no? Ya. ¡Oh, qué guay! Claro, es una bolsa, claro. Es que cuando leí el nombre así en francés, toma, creo que está, ¿no? Qué guay, ¿no? Yo quiero una, dame bolsa una. Bolsa de Nier, eso, es una bolsa de... No, no, hay que comprarlo, eso. ¿Hay que comprarlo? Sí, a ver, pero, a ver. Bueno, tú compra eso que yo voy a un sitio, ¿vale? Vale, yo les voy a comprar porquerías. No me acuerdo dónde estaba. ¿Qué les puedo comprar? ¿Le compro otra bolsa de dinero? Sí, sí, yo quiero otra bolsa de esas para mí. Vale, ya está. Ahí. Es que he cogido un pico especial para ella por una cosa. Vale. Ja, ja, ja. Ahí. A ver, no podemos comprarle más ladrillos. No, porque no les quedan. Oye. Kawin. Oye. Oye. He cogido un pico de. Que pone. Toque de seda, ¿vale? Ajá. ¿Por qué me ha abierto el Lucky? ¿Cómo que te ha abierto el Lucky? Me ha abierto el Lucky, no lo he cogido. Pues porque igual no funciona bien el toque de seda con esta versión del Lucky. Oh. Oh, somos amigos de la aldea. ¡Yuhu! ¡Guay! Bueno, eres amigo de la aldea. A ver. Como su líder, necesitamos pues ven aquí, para anda, poder que hay otro Lucky. A ver, plantas conocidas. Te hace falta dos de Nier para un pergamino de aldea, nada. Plantas conocidas de esta cultura, tan necesitas 8 para poder aprendizaje de arroz. Arroz ya lo sabemos. Te falta 8 para aprendizaje de cúrcuma. Ah, pero no nos enseñan a hacer los ladrillos esos, ¿o son? No lo sé. Pues habrá que comprarlos. Pues he comprado un montón y también los suelecitos esos dorados, ¿te acuerdas? Sí. Pues he comprado también mogollón de ellos. Anda, ven aquí, que no me dejan coger este look. Ay, ño, 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 que hablo como si fuera pequeñita. Voy. ¿A dónde estás? Tepe. Topo. Mira, ay, te doy el pico, ¿vale? ¿Qué pico me vas a dar también? Cógelo. ¿Este es el pico con toque de seda? Sí, a ver si toque es de seda. Toque de seda, 1. Pues no hay toque de seda, pero mira, un diamante, un de esos que hay. ¿Has visto un diamante bien guapo? Y mira, oh, oh. ¡No llego! ¿Cómo que no llego, hombre? Ya llega. Ah. ¡Jo, pues qué mal! En esta versión no me dejan recolectar los Lucky. Sí, con lo que molaba el otro, ¿eh? Guardarlos ahí todo guapo. Sí, uy, ¿tienes sí un bloque de oro ahí o es un Lucky? Es una arcilla. Ah, una arcilla. Vale, oh, ¿y yo que me he gastado toda mi experiencia en reparar ese pico y en ponerle lo del toque de seda? Dime que la aldea está por aquí cerca. Sí, sí, está todo recto. ¿Todo recto hacia dónde? Hacia aquí. Vale. Te me voy a fiar de ti. No, me guío. Torreto, sí, pero torreto pande. No, me guío por el bloque ese volante. Volador. Ah, ¿volante? Volador. ¿Qué pasa? Me lié con las palabras, no te rías de mí. Si no me río de ti, ¿de qué me ríes? No, ríete del gato. ¿De Ryu? Sí. Pero si Ryu está durmiendo seguramente a estas horas, ¿qué va a hacer? Joder, de verdad, tío. Pero ¿cómo puede haber en mitad de estas zonas áridas hay unos yeti, hombre? Fuera de aquí, Yeti, pesado, que soy unos chapas, hombre. Ya está. Joder, qué pesados, tío. Qué cáncer de Yetis. Ya no me mola, yo me puedo mira, llevar los Lucky. Mira un momentito aquí, ven. Que te vas a animar. ¿Qué? Tenemos un montón de suelecitos ese chulo y 30 ladrillos de lodo. Es que los ladrillos de lodo son súper caros. ¿Qué pasa? Yo no me puedo llevar los Lucky. ¡Oh! Eso es cactus. ¿Dónde? ¡Oh! Y me hacía falta arena también. Sí, tenemos que encontrar desierto y esas cosas. Ya tenemos un desierto. Ya. No, no me había dado cuenta que no estábamos en el desierto, joder. Cactus. Qué tonto soy, chaval. ¿Cómo sí no me había dado cuenta hasta ahora? No te había dado cuenta. ¿Has cogido las cosas del cofre? No. ¿Para qué? No sé. Por si acaso nos perdemos y no sabemos volver. Tú qué es no cactus, calla. Estoy concentrado. ¡Yuhu! Tú eres las cosas que va saltando por el fondo, ¿no? Sí. A ver, voy. Ten cuidado con la arena movediza. ¿Qué arena? Hay arena movediza. ¿Dónde? Mira, aquí sin ir más lejos. Mira, mete ahí dentro. Ven. ¿Y yo? Hola, hasta luego. Jejeje. Sigues en la de las movedizas.
Intentaré. Algún día. ¡Ah, ya! Ya no tengo araña. Mira. ¿Qué ha pasado? Ese suelo no es normal, ¿no? No sé. ¿Aquí habrá algo o qué? ¡Au! 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 Pues no, no hay nada. No hay nada. Que había un algo, yo qué sé. ¡Te ha troleado! ¡Te ha troleado! ¡Eh! ¡Un Lucky! ¿Ves cómo hay algo? ¿Ves cómo hay algo? ¿Dónde está Lucky? ¡Lucky! ¡Lucky! ¡Aquí! ¡Aquí hay un Lucky! ¿Dónde? ¡Aquí, antes! ¿No lo ves? Ah, vale, joder, es que como ibas para adelante, pensé que estaba por ahí adelante y estaba viendo por ahí adelante y no veía nada. Aquí, aquí. Pues te toca a ti. ¡Guau! Mira que me he echado para atrás, chaval. Mira que he hecho, por si acaso, me he echado para atrás. Pues nada, reventado, lo dejamos por aquí, ¿no? Que sí. Quedaba épico. Pues nada, chicos, si os ha gustado, dadle un like smash con una explosión boom que nos ha mandado a tomar por saco. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Adiós!